Muy buenas, estamos de vuelta en Minecraft para hacer un nuevo tutorial. Sí, en el tutorial del día de hoy les voy a enseñar a hacer una súper simple y eficiente granja de oro para Minecraft 1.16 en adelante. Esta granja solo funciona para la versión de Java Edition, así que para todas las versiones de Bedrock esta granja no va a funcionar. Este diseño fue originalmente creado por Shulkercraft. Abajo en la descripción van a tener el link para su tutorial original, que está en inglés. Esta no es más que una traducción de su granja para todos aquellos que no son muy adeptos al idioma inglés. Esta granja produce aproximadamente 75 bloques de oro por hora y es muy simple de hacer, ya lo verán. Así que pues nada, sin mucho más que decir, recuerda suscribirte, darle like y comentar cualquier duda que surja sobre el tutorial. Y vamos ahora sí con el tutorial bloque por bloque. Suscríbete, vamos. Muy bien, pues estos son los materiales que vamos a necesitar para la granja, ok. Vamos a necesitar estos bloques. Este puede ser cualquier tipo de bloque, simplemente lo pongo así porque estos son bloques especiales, no son tal cual bloques de construcción. 12 cofres, 12 tolvas, 60 trampillas, 4 huevos de tortuga, 9 alfombras y 128 bloques temporales, ya sea en scaffolding o bloques de construcción normal para poner escaleras. Son básicamente los bloques que vamos a utilizar tanto para subir hacia la granja como para construir alguna que otra cosilla. Así que yo recomendaría traer ese 64 scaffolding y 64 de tierra simplemente para apoyarse, ¿ok? Vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacks y 29 de cristal. Y vamos a necesitar todos estos stacks de bloques de magma, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, 5 hileras completas de inventario de bloques de magma, para que vayan y se farmeen algunos cuantos bloques de magma, porque vamos a necesitar un montón, porque son esenciales para esta granja. No pueden usar ningún otro tipo de bloque para construirla, porque si no se les van a spawnear piglins, ok, y queremos que se spawneen nada más zombified piglins, así que pues eso a tener en cuenta. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras coordenadas de F3, ok, y checar en esta parte de aquí donde dice el bioma que estemos en un Crimson Forest o en un Nether Wastes, ok. Es muy importante porque si estamos en un Soul Sand Valley o si estamos en algún otro bioma en el que no spawnean zombified piglins, esta granja no va a funcionar. Así que es muy importante que chequen que estamos en un Crimson Forest o en un Nether Wastes. Y también es importante tener en cuenta que vamos a hacer esta granja en el techo del Nether. Así que aquí en la descripción y en las tarjetas les voy a dejar un tutorial muy sencillo en el que explico cómo subir al Nether, al techo del Nether más bien, y cómo romper la bedrock del techo del Nether para que puedan subir y bajar de manera cómoda. Así que abajo en la descripción, como digo, y en las tarjetas les voy a dejar ese tutorial que está muy bonito. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, una vez en encontremos el lugar donde lo queremos hacer, que como digo debe estar en un bioma Crimson Forest o en un Nether Wastes, lo que vamos a hacer es subir 64 bloques pues hacia el cielo, ok. Si estamos en la coordenada 128 sería subir hasta la coordenada 192. Esto lo voy a hacer por ejemplo con scaffolding, simplemente poner 64 de scaffolding en esta parte de por aquí, y una vez que ya tengamos nuestros 64 scaffolding, que yo todavía no los tengo de hecho, pero simplemente subir, como digo, hasta la capa 192, ¿okay? O sea, 64 bloquecitos, que es bastante sencillo, simplemente con sus scaffolding, como digo, sea la forma más sencilla y la que yo les recomendaría. Pues de una vez ponen los bloques y también de paso pues ya tienen una forma de subir y bajar a la granja, que es bastante importante. Y una vez que estemos en la coordenada 192, vamos a agarrar nuestros bloques de cristal, perfecto, y vamos a colocar un bloque de cristal por aquí. Perfecto, y a partir de aquí vamos a hacer una plataforma de 3x2 de esta forma, que okay, ponemos 3 por aquí, ponemos otros 2 y luego ponemos uno extra, que esto puede ser cualquier tipo de bloque de construcción, no necesario que también sea cristal. Y aquí vamos a empezar a colocar lo que vienen siendo nuestros cofres, ok. De esta forma ponemos un cofre doble, otro enfrente y otro por aquí, ok, perfecto. Y detrás de estos cofres vamos a poner tolvas apuntando hacia los cofres de esta forma, ok, por aquí y por aquí, perfecto. Y encima de estas tolvas vamos a poner más cofres dobles de esta forma, perfecto. Y detrás de estos cofres, lo adivinaron, vamos a poner más tolvas de esta forma, perfecto. Y a partir de aquí vamos a hacer una plataforma de 3x3 con puras tolvas de esta forma, ok, perfecto. Como pueden ver, tenemos aquí 3 cofres dobles y otros 3 cofres dobles, y aquí tenemos la plataforma en la que van a caer nuestros amigos los zombified piglins. Y encima de estas tolvas vamos a poner carpets o alfombras, vaya, de esta manera, simplemente pues para que no se vaya a atorar nada por aquí por las tolvas y esas cosas. Las carpets la verdad es que ayudan bastante en ese sentido. Y esto lo vamos a encerrar en una plataforma de 3x3, o sea en una plataforma de 3 bloques de esta forma, como si le fuéramos a hacer un anillo pues alrededor. Pueden usar las esquinas, yo preferiría realmente ahorrárselas las esquinas. Pueden por ejemplo apoyarse desde aquí, desde las carpets, para poder construirlo y ya estaría. Y esto lo van a hacer
23 bloques en el aire. Que este sea el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O hasta que estemos en la coordenada 217, como pueden ver. Y pues simplemente rellenar todo el tubo de esta forma. Simplemente las paredes, obviamente. Porque por aquí es por donde van a estar cayendo nuestros amigos Zombie Fight Peelings para darnos su oro. Muy bien, pues una vez que ya tenemos todo el tubito este de cristal hecho, que de hecho no necesita ser de cristal, pero yo recomiendo bastante hacerlo de cristal, pero puede ser cualquier tipo de construcción. Vamos a poner aquí unos cuantos bloques temporales de esta forma y vamos a poner un bloque, el que queramos, en el centro. Y le vamos a poner tres bloques temporales hacia arriba y otro bloque de estos hacia arriba, así. Y vamos a poner cuatro de estos bloques, que estos sean dos, uno, dos, tres, ponemos el tercero. 1, 2, 3, ponemos el cuarto y simplemente ponemos otros dos bloques temporales hacia arriba, ¿ok? Y a partir de aquí vamos a necesitar poner nuestras trampillas, que realmente es algo bastante sencillo. Les voy a enseñar cómo lo haría yo, por ejemplo, en supervivencia. Simplemente ponemos una trampilla por aquí y subimos simplemente shifteando y brincando al mismo tiempo de esta forma hasta que lleguemos hasta arriba y simplemente lo cerramos. Y yo lo haría de esta forma en supervivencia, ¿ok? Porque necesitan poner trampillas en toda esta zona y yo creo que esta sería la forma más sencilla de hacerlo si estuviéramos en survival, ¿ok? Pues para ustedes que lo están haciendo en supervivencia, quiero suponer, esta sería la forma más sencilla de hacerlo. Así que simplemente poner trampillas en toda esta parte, como digo, y pues ahora nos vemos. Muy bien, pues una vez que ya pusimos todas nuestras trampillas en este tubo de por aquí, lo que vamos a hacer es abrir esta trampilla por aquí y romper estos bloques de por acá y por aquí poner encima de estos bloques especiales que pusimos, que puede ser cualquier tipo de bloque, vamos a poner un huevo de tortuga y volvemos a cerrar la trampilla y lo mismo en todas estas, ok. Rompemos este bloque y rompemos estos bloques temporales y cerramos la trampilla y ponemos un huevo encima de este bloque, ok. De esta forma rompemos aquí, ponemos el huevo, rompemos acá y acá y cerramos todo. Rompemos aquí, ponemos el huevo y rompemos acá también, perfecto. Y una vez que ya tenemos esto, realmente toda la parte como más técnica de la granja está terminada. Ahora solamente nos falta poner un montón de magma blocks. ¿Cómo los vamos a poner? Bastante sencillo. A partir de aquí vamos a poner primero y vamos a ir 12 hacia cada lado, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y lo mismo en cada uno de todos los cuatro lados, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, y una vez que ya fueron 12 hacia cada uno de los cuatro lados, lo que vamos a hacer, como ya supondrán, es simplemente juntarlo todo y rellenar la plataforma, ¿ok? Todo esta va a ser la plataforma de spawneo y vamos a hacer 4. Vamos a hacer una plataforma en cada uno de los, donde está uno de estos bloques. Simplemente sería poner otro bloque por aquí, en donde está justo a la altura, como digo, del bloque en donde está el huevo. Y vamos a hacer lo mismo en este lado, en este bloque de por aquí y en este bloque por aquí, ok. En total vamos a tener 4 plataformas y todas las tenemos que rellenar completas, completas, completas. Es por eso que digo que lo más importante y el bloque más necesario para esta granja son los magma blocks, ok, los bloques de magma. Pero es muy importante que cuando cierren por acá, pues que dejen tal cual abierto toda esta parte de por aquí, ok, perfecto. Y tenemos que rellenar toda la plataforma y hacerlo 4 veces, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Así que una vez que ya tengamos todas las 4 plataformas, nos volvemos a ver por acá, pues para ver qué es lo que sigue. Muy bien, pues una vez que ya tenemos nuestras 4 plataformas de magma blocks, que repito, en donde va la plataforma es justo a la misma altura en donde tenemos este bloque especial, o puede ser cualquier bloque, como digo, en donde tenemos básicamente el huevo de tortuga, ok. Cada plataforma tiene que ser a la altura de ese bloque, por si a alguien no le quedó muy claro. Ahora lo que tenemos que hacer es un techo de cristal, pero para no gastar tanto cristal vamos a hacer cierto patrón, que esto simplemente es para que no spawnen gas en esta plataforma que nos vayan a destruir después lo que viene siendo la granjita, ok. Así que pues eso, vamos a poner un bloque encima de esto donde están estas trampillas y simplemente nos vamos a ir hacia cada uno de los lados completamente hasta donde termina la plataforma con cristal. Como digo, pueden hacerlo también con slabs, pero con slabs en la parte de debajo del bloque si quieren no usar cristal, pero yo lo que recomendaría más era usar cristal, que es más fácil de poner, además se ve más bonito y pues tiene la misma función. También pueden usar hojas si quieren, realmente cualquier bloque en el que no se puedan spawnear y que no genere mucha luz. Básicamente, una vez tenemos esto, esta cruz, ok, vamos simplemente a venir a dos bloques, 1, 2. En el tercero ponemos dos bloques hacia adelante temporales, 1, 2, y en el tercero dos bloques temporales hacia adelante, y aquí simplemente hacemos lo mismo con el cristal de venirnos totalmente hasta donde se termina la plataforma y lo mismo por acá, ok. Como digo, esto es simplemente para tener el techo de cristal en el que no pueden spawnear ghast, ok, que nos puedan destruir la plataforma. Y también pueden hacerlo si quieren todo completo de cristal, pero
patrón se hace para no gastar tanto cristal, ¿ok? Y simplemente lo mismo por acá, 1, 2 y en el tercero dos bloques temporales, 1, 2 y en el tercero dos bloques temporales hacia acá. Y lo mismo, simplemente ponemos cristal hasta acá, perfecto, y hasta acá también, perfecto. Y lo mismo por acá, 1, 2 y en el tercero dos bloques, lo mismo por acá. Simplemente extendemos la plataforma hasta por acá y lo mismo por acá, 1, 2 y en el tercero dos bloques. Pam, pam. Y de esta forma, como digo, vamos a ahorrar bastante cristal y va a tener la misma función para que no spawnen lo que vienen siendo gastos. Así que pues nada, simplemente hacer este patrón en los otros tres lados que nos faltan y pues ya tendríamos el techo completado. Muy bien, pues una vez que ya tenemos toda la plataforma del techo, debería de quedarnos algo así que se vea bastante bonito, como pueden ver. Y ya tendríamos básicamente toda la granja terminada. Lo único que nos faltaría hacer sería hacer el punto AFK, que se hace a partir de aquí, 22 bloques hacia arriba. Lo vamos a hacer también con scaffolding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Perfecto. Y como pueden ver, quedamos prácticamente a la altura máxima, estamos en 255 y simplemente podemos venir por acá, poner un bloque así y hacer una plataforma AFK por aquí, pam 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 pam, simplemente para poder estar nosotros AFK por acá. Y ponemos, por ejemplo, nos podemos poner nosotros por aquí simplemente para que no spawne nada, y aquí sería la plataforma AFK. Como digo, si nos quedamos por aquí, la granja funcionaría totalmente todo el rato. Y pues yo que sé, en supervivencia una cosa que podrían hacer para poder llegar a su punto AFK sería buscar desde donde están sus cofres, que es este lado de por acá, y simplemente hacer una plataforma a partir de aquí, un poquito alejada, simplemente por acá, para poner algunas escaleras o algo del estilo para subir, o utilizar sus elitras. Lo mejor sería utilizar las elitras para poder llegar hasta el punto AFK, pero por ejemplo, si no tienen elitras por algún motivo, que lo estoy haciendo por el lado contrario, pero bueno, si no tienen elitras por algún motivo, podrán hacer eso, simplemente una plataforma con escaleras o con más scaffolding, simplemente para subir, como digo. Pero eso ya lo harán dependiendo de sus necesidades. Como digo, lo mejor sería utilizar una elitra para llegar aquí arriba, pero en caso de que no tengan una elitra, pues pueden subir, como digo, haciendo una plataforma de bloques con escaleras o con scaffolding o algo del estilo. Así que pues eso, uy, que se me traba la voz ahí. Me voy a quedar FK unos 15 minutos para ver cuánto produce la granja, así que pues nos vemos en unos 15 minutos. Como digo, muy bien, muy bien, muy bien. Pues fueron 10 minutos, no 15, pero bueno, de todas formas, vamos a ver cuánto fue lo que produjo la granjita. Que como digo, pues produce bastante bien. De hecho, para ser así de sencilla de hacer, produce bastante bien. Como pueden ver, en 10 minutitos tenemos básicamente pues estos gold nuggets. Obviamente, te debes de quedar más tiempo a FK, 10 minutos no es suficiente, pero de todas formas está bastante bien. Teniendo en cuenta lo sencilla que es, realmente lo más complicado sería conseguir tantos magma blocks, creo yo, pero realmente no es nada, nada complicado. Y si lo hacen en un Nether Wastes, es de hecho muchísimo más eficiente. Como digo, los Crimson Forest igual funciona, yo estoy en un Crimson Forest y como pueden ver, pues funciona bastante bien, pero si lo hacen en un bioma de Nether Waste, es muchísimo más eficiente porque se spawnean muchísimo más rápido los Erdi Zombies. Así que pues eso a tener en cuenta. Así que pues nada, de momento ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya sabes que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video y ningún directo y esas cosas. Así que pues eso, hago directos en Twitch, de hecho, así que abajo en la descripción también tienes mi link a mi Twitch para que vayas y no te pierdas ningún directo del canal, de las series que tenemos y demás. Así que pues nada, cualquier duda también me la puedes dejar en los comentarios o también mandármela por mensaje a cualquiera de mis redes sociales, que también están abajo en la descripción. Así que pues nada, sin mucho más que decir, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos, matane, adiós. Pues está bastante bien, ¿sabes? Para 10 minutitos, esto está bastante cool. De hecho, fueron menos de 10 minutos, fueron como unos 8 minutos, casi 10, pero vaya, me desesperé un poco. Yo qué sé, soy un poco desesperado. Y pues está bastante cool, como pueden ver. No es nada del otro mundo, pero teniendo en cuenta, como digo, lo sencilla que hay de hacer es simplemente poner bloques y ya está. Y hacer un punto AFK aquí arriba, en la máxima que se puede. Como pueden ver, ya no podemos poner más bloques. Estamos en la 256. Está bastante cool. Está bastante cookie, la verdad me agrada muchísimo, y como digo, si lo hacen en un Nether Waste es muchísimo, muchísimo mejor.